Manuel Lázaro del Fútbol Club Barcelona. Solamente indicarle que le hace falta aquí el micrófono y que solicite el turno, por favor, y se identifique en el medio al que corresponde y quiénes son. Gracias. Y como siempre, digo una pregunta por turno, una pregunta por turno. Gracias. Hola Luis, bona tarda, Jordi Costa de RAC1. Et volia preguntar si amb aquesta gespa és difícil demanar molt més als teus futbolistes. Bueno, en primer lugar estoy muy contento y satisfecho por el trabajo realizado por mi equipo en unas condiciones que rodeaban al partido especiales y quizás el resumen final sería felicitar a los dos equipos por haber intentado dar tres pases entre jugadores y que el balón botara de una manera correcta. Posiblemente en otro deporte sea muy difícil ver ese tipo de aspectos que rodean a lo que es el fútbol, pero estamos acostumbrados ya a que suceda. Creo que los dos equipos han intentado, en la medida de las posibilidades, intentar relacionarse entre jugadores y algunas veces lo han llegado a conseguir y eso ya tiene para mí bastante, bastante que destacar. Mister, Daniel Bernat, Deportes 4. Ha dicho hoy Reixac en una entrevista para un periódico Regió 7 de Manresa que empezó usted con demasiadas normas aquí en el Barça. No sé si eso ha cambiado, si ya no hay tantas normas o si se ha adaptado al vestuario, como ha sido. La única norma que conozco es norma dual, o sea que no conozco más normas. Estoy contentísimo de haber ganado este partido, felicito a mis jugadores. Creo que todo lo que rodeaba el partido, después de venir de un partido de Champions, era difícil. Aquí el Barça el año pasado perdimos 1-0, con lo cual creo que es para estar contentos. Seguimos con posibilidades de acercarnos al primer clasificado y ese era el objetivo de este partido. Luis, Ricard Torquemada, de TDP de Catalunya Ràdio. El Granada ha jugat amb les línies molt, molt amunt i això ha fet que en algunes fases hagués jugat molt a camp propi. T'ha preocupat en algun moment l'escenari o veure que hi havia tants espais per explotar-los et deixava tranquil? I quina influència ha tingut en això Rakitic i Luis Suárez? Rakitic en la passada i Luis Suárez en la desmarcada. Bueno, hemos intentado aprovechar, cada partido se presenta de una manera, cada partido el adversario utiliza sus armas para intentar controlar nuestro juego ofensivo. En este caso creo que la dificultad, me esperaba dificultades simplemente por lo que hemos podido ver de la dificultad a la hora de poder relacionarnos y hemos intentado ser más efectivos, hemos intentado ser un pelín más directos y aprovecharnos de esas segundas jugadas. Creo que el equipo lo ha interpretado bien y bueno, hemos podido adelantarnos y prácticamente no sufrir en el sentido de ver peligrar el resultado. Buenas tardes, Silvia Verde, Antena 3. Luis Suárez parece que ya sí está en racha. ¿Espera aprovecharse el equipo de eso? Bueno, quizás ahora sea más para vosotros más destacado por el hecho de hacer goles, pero desde que empezó a jugar con nosotros ha estado a un nivel muy alto, aportando muchas cosas al equipo, no solo goles, y ahora quizás sea más espectacular para todos y sea un trabajo más agradecido públicamente, pero sigue siendo un trabajo para nosotros especial y muy interesante. ¿Tenemos preguntas? Muy bien. Gracias. Gracias.